podemos enviarle un correo a todos los participantes haciéndoles saber dónde pueden recoger el café a partir del 20 para que empiecen a jugar. El día de la competencia, cuando están los baristas aquí, ¿cuándo se les entrega el café? Porque no pueden, obviamente no pueden traer café, tienen que esperar a que se les entregue el café de la competencia. ¿En qué momento se les entrega el café? Justo en el momento en que van a pasar a hacer la preparación. Ellos no pueden tener café antes. En la mesa donde van a hacer sus preparaciones va a estar una persona coordinadora que le va a entregar el café a cada barista para que haga su preparación. Bueno, de todos modos, pues obviamente los vamos a convidar, el que desee hacer preguntas a los baristas, que tengan dudas, bienvenidos. La prensa invitada también tiene preguntas, también bienvenidas las preguntas. Y lo otro es, son 8 minutos de competencia. ¿En qué momento el cronómetro comienza a andar? Son 8 minutos de preparación, la competencia demora un poquitico más. El cronómetro empieza a andar cuando la persona coordinadora coge a los 4 baristas, cada uno tiene su agua, su molino, están listos, empieza el cronómetro. Antes de que se cierre el cronómetro o apenas se cierre el cronómetro en el minuto 8, las tazas tienen que estar de cada uno preparada y entregada para que sea puesta en la mesa de los jueces. Si un barista tiene tiempo, o sea, prepara, es tan rápido que hace su café, lo prueba, le parece que de pronto no es la receta que él quiere y tiene tiempo de hacer otro, lo puede hacer. Puede hacer cuantas tazas quiera, lo único es que tiene que presentar una taza antes de que se acaben los 8 minutos y pasarla para que la evalúen los jueces.